Hola gente linda, bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad estamos aquí en el Cerro El Diablo, que pertenece al centro poblado de Rontoy, perteneciente al distrito de Huaura y a la provincia de Huaura. Vamos a subir a los altos para entender y comprender un poco más aquí de las ruinas de Rontoy. En esta oportunidad aquí en el Cerro El Diablo. Y estamos subiendo, caminando, subiendo. La Mari nos está esperando en la parte alta. Mari, buenas tardes. Estamos acá en lo alto ya del Cerro del Diablo, acá en Rontoy, ¿no? Vamos a subir más arriba. Todo esto está rodeado de huesos. Increíble, ¿no, Mari? Piedras, ¿no? Me imagino que estas piedras, los incas, la cultura, me han hecho sus armas, sus cosas para que pesen también, ¿no? Sí. Se menciona mucho por tener la cercanía al mar. Ajá, se cagan a las pescas. Dice también Mari que en todos esos canales de agua que venía, que son aguas del río, dice que venían muchos camarones. Mari, ¿de abajo empieza la ruina? Sí, de abajo. Mira, ya ha sido derrumbado, ¿no? Se puede ver que hay un camino, parece que los tractores han pasado. Hay un sonido, María. ¿Qué estás trabajando? No, no es ciudad. No. No, ¿está pasando tractor o están moliendo algo? Sí. ¿Ya ves? ¿Escucha, eh? ¿Ah? Sí. Ese creo que le llaman Casablanca. Sí, pues, sí. Sí, ese le llaman Casablanca. Y por ahí hay varias ruinitas. Sí. En esas ruinitas ahí, ahí yo paseaba cabro con mi tío Juan. Ahí me contaba. Alegre también era, ¿no? No era frío. Me gustaba contar chistes. Mira, aquí hay cobado. Y seguimos subiendo. Hay huellas, Mari, de gente que sube, ¿no? Los mismos trabajadores, gente que viene de otro lugar. Yo también he venido aquí de pequeño. Solo en algunas oportunidades cuando era adolescente también he venido. Desgraciadamente para la época no había pues celulares para poder grabar, ¿no? Mira. Desde lo alto de Cerro El Diablo en Rontoy, una señora que no me acuerdo bien su nombre me pidió que viniera a grabar hasta este lugar y aquí, señito, estoy grabando el video. Y usted dijo que el Cerro El Diablo tenía mucho potencial, tenía mucha historia y sobre todo se mira un gran paisaje. Vean el camino que te explicaba, que explicaba en el video anterior, lleva de frente, es todo lo que es el canal. Cuenta, Mari, 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto, ese árbol de, ¿cómo se llama ese árbol? De gasolina, ahí me bañaba. Así. Ahí fue donde también el panal de abeja pasó. Y tuve que desampir. Todo debe ser ahí, hijo. De acá se mira todo, de acá se saca. Esta ruina más alta donde es subida. Sí, es grande y es bien largo, ¿no? Me parece que es un poco menos nada más que Pichama, ¿no? Porque Pichama sí también es grandazo, todo un cerro, ¿no? Y tienen más más huaquería que estos lugares. Pichama, después de Pichama se podría decir que sí que Cerro El Diablo. ¿No?
Ya, ahorita te cuento esas torres. No sé si le han hecho eso, lo han hecho los españoles, pero mi papá dice que ahí vivía con sus hermanos con la cabra. Ah, sí, al lado de la torre dice que había un corralón ahí. Vale, aquí también han querido minaguatear. Ah. No, con sol lo miras todo, pues clarito. Pero está medio nublado. Está medio. Por todo este lado, caminito, mi papá pasteaba su torete. Todo está. ¿Te acuerdas de Elvis? El chicote. Contaba con mi papá en ese ahí. Chicote pasó por acá. Coloría acá este rodeado con sus hijos, con Elvis y con. Cuando no tenían nada. Están quemando. Bueno. Todo por acá, mira. Como están sembrando toda la pampa, mira. Sí. Que antes no había nada. Y eso que ya está creciendo, Mari. Ah, su madre, mira. ¿Puedes mirar la cruz donde se grabó la película? Parece que estos árboles aquí están. Ahí están los adobones. Los adobones grandes también, ¿ah? ¿Eh? Mira, ahí está, me parece que tienen cobama ahí, ve. ¿Ves? Mira, sí, parece útil, ¿no? Sí, pues. Oh, mira todo ya. Y sí, pues cómo habrán vivido esa cultura, la cultura de Rontoy antiguamente, ¿no? La cultura Chancay, la cultura Lima. Dice mi papá cuando estaba chiquito, esa torre ya estaba ya. Mari, mira, la cantidad de huesos. Sí. No sé si el Ministerio de Cultura lo había sacado o no ha producido, pues. Ahí está, porque lo había acercado todo, ¿no? Mari, ahí están las ruinitas que te digo, ve. Y ahí también cobabas, también había hueso. Puede ser también. Ah, eso ya era grandazo. Mira, ve. Con esto queda demostrado que todo el cerro es, Mari, mira. Hasta acá hueso, ve. Todo esto entonces es un cementerio. Entonces el señor no lo han dejado sembrar. No lo han dejado, que se quede o que los frutos, que pegue las plantas, pues se quede. ¿Sí? Mira lo que hay acá, ve.